radio entonces al candidato, candidato a diputados por Hacemos por Córdoba, Carlos Gutiérrez, quien estuvo ayer en comunicación con Dante Leguizamón, nuestros compañeros. ¿Vamos? Vamos. Gutiérrez, ya queda un poco para las elecciones generales. ¿Qué venís a hacer a Río Ceballos? Bueno, estamos recorriendo toda la provincia. En este caso estamos recorriendo parte del departamento Colón. Habíamos venido para las PASO, acompañados por el legislador Carlos Presa, por tantos compañeros intendentes, jefes comunales y dirigentes en general, fiscales, toda gente que nos ha ayudado mucho en las PASO para obtener ese guarismo que a muchos les parecía realmente una meta casi inalcanzable y que, bueno, las PASO demostró que cuando hay una decisión política, cuando hay una dirigencia que está dispuesta a trabajar, a hacer docencia con esta boleta llamada corta, la boleta de Juan Schiaretti, los resultados se logran. Hemos logrado prácticamente consolidar ya en las PASO los dos diputados que ponemos en juego en el mes de diciembre y marchamos hacia el 27 de octubre, que es la fecha de consolidación de las precandidaturas, con mucho optimismo, toda vez que vemos que se va clarificando cada vez más, lo que significa la difícil tarea de sustraerse de una polarización que no hay ninguna duda que se va a seguir produciendo, toda vez que el 99,99% de los argentinos están concentrados en quién va a ser el próximo presidente. Alberto estuvo en la Fundación Mediterránea la semana pasada y Schiaretti se fue a San Juan, pero con Schiaretti en San Juan, medio gabinete de la provincia estuvo en el acto de la Fundación Mediterránea escuchando a Alberto Fernández y muchos legisladores, algunos compañeros tuyos en la unicameral. ¿A quién va a votar Gutiérrez en la general a presidente? A ver, si hay alguien que no puede decir hasta por una cuestión de buen gusto, a quién voy a votar soy yo, toda vez que nosotros a través del partido, no del gobernador, sino de la decisión soberana del partido, hemos tomado esta decisión de presidencia del tramo precisamente de presidente. ¿El presidente del partido vota Fernández? No, bueno, está muy bien, a mí me parece que no solamente el presidente del partido, miles de peronistas van a votar, creo yo que en su gran mayoría, a ese candidato, pero nosotros hemos decidido un camino y nuestra decisión implica sostener antes que nada la boleta que nosotros llamamos corta, la boleta de Juan Schiaretti, y esta decisión yo no la puedo, tan luego yo que encabezo la lista, no puedo faltar el respeto a esta decisión que me encomendó nada más ni nada menos que el Congreso Partidario. Pero con la experiencia que ha tenido estos 4 años, después del gobierno de Mauricio Macri, ¿cree que Mauricio Macri está en condiciones de representar los intereses de Córdoba mejor que un candidato peronista? No, yo no hago esa lucubración. Yo entiendo que ustedes los periodistas necesiten buscar a través de este tipo de preguntas una respuesta que sea titular. Pero la verdad que nosotros no contestamos ese tipo de preguntas porque, digamos, no somos nosotros los candidatos los que tenemos que responder eso. Lo va a responder, y ya lo respondió en las PASO el pueblo argentino con la decisión que tomó, que todo indica que es una decisión que es muy difícil, salvo que se alineen los planetas de una manera que no está prevista. Ya la tomaron definitivamente los argentinos y la van a volver a tomar el día 27. Por lo tanto, que nosotros, que yo como candidato a diputado nacional pueda expresar este tipo de decisiones, en mi caso individual, no va a modificar absolutamente nada ese resultado. Y así lo ha dicho el propio gobernador Schiaretti, de que su decisión, en términos de una definición que uno puede entender, que se busque, etcétera, etcétera, no modificaría absolutamente nada, no modificaría la decisión, creo, realmente de ningún cordobés en un sentido o en otro. Bueno, ya suponiendo la gestión suya, porque todo lo previo lo ha preguntado el Dante, ¿cuáles van a ser las áreas prioritarias de trabajo para Córdoba desde la Nación? Bueno, por eso nosotros decimos que aquí hay áreas, más que áreas prioritarias, hay un conjunto de decisiones que el próximo presidente va a tener que tomar, porque la crisis, además de su profundidad, tiene una extensión inusitada, única en las últimas décadas, y está haciendo estragos.
Usted me preguntaba recién de la, de qué opino yo de, la, de las decisiones económicas, por ejemplo, de este gobierno, que han sido muy malas. Acá están los resultados a la vista. Tenemos caída de empleo, tenemos absolutamente detenido el aparato productivo, tenemos tasas de interés que más allá de la buena voluntad de los empresarios es imposible que los ayude a producir. Por lo tanto, digo, me parece que estos temas tienen que ir de la mano de un gran acuerdo nacional que ponga en marcha el país. Y luego de eso, bueno, las medidas concretas son precisamente aquellas que vayan en la búsqueda de un punto de apalancamiento donde dejemos atrás este circuito verdaderamente nefasto, que tiene a lo financiero como principalísimo actor, y empiece a generar las condiciones para producir, para introducir a través del consumo el fortalecimiento del mercado interno y empezar a ordenar las variables que hoy están absolutamente desbocadas, porque no cabe otro el término. En ese marco es después donde nosotros pretendemos que se empiecen a discutir cuestiones que tienen que ver directamente con los intereses de Córdoba, que es precisamente el sentido de la lista corta, de nuestra lista de Juan Schiaretti, y que es precisamente la defensa de Córdoba. Nosotros queremos discutir definitivamente que un complejo de gran importancia por la inversión millonaria en dólares que ha implicado y los miles de puestos de trabajo que están implícitos en él, que es el sector etanolero de maíz, y que hoy está siendo puesto en riesgo por decisiones realmente contradictorias, no solamente equivocadas, sino donde un día el ministro de la Producción determina un tipo de corte para esta industria y al otro día el secretario de Energía la borra con el codo lo que el otro ha escrito con la mano. Queremos que toda esta discusión se genere, queremos saber qué es lo que va a pasar con las retenciones, si el próximo presidente o incluso el actual presidente va a tomar determinaciones en ese sentido. Queremos saber en el presupuesto que se va a aprobar en el mes de diciembre, bueno, cuáles son los recursos que tiene que tener el mismo resguardando la continuidad de obras y los recursos que necesitamos para llevar adelante, como en este departamento, la continuidad de las obras viales, la continuidad de las obras de saneamiento, cloacas, viaductos, acueductos, etcétera, etcétera. Entonces, nos parece que toda esa, la ley de semilla, ¿por qué la ley de semilla hoy no tiene ya, a pesar de que prácticamente hay un despacho único, ¿por qué no tiene sanción? ¿Por qué no tiene tratamiento? La corrección de una buena ley como es la de las energías alternativas, que necesita otro tipo de promociones. Sería infinito mencionar todos los proyectos que están esperando un tratamiento, pero de nada valdría entrar en eso, en la consideración de esos proyectos, si antes no hemos puesto las bases para que este país arranque a producir realmente. Gutiérrez, una última. Las finanzas de la provincia están complicadas, bajó la recaudación de ingresos brutos, productos del enfriamiento de la economía, la deuda de la provincia está tomada en dólares en un gran porcentaje, el dólar se va a las nubes. ¿Cuál es la posibilidad que tendrán los municipios del interior, como este que visita usted hoy, de contar con un apoyo efectivo, real, económico de la provincia? Provincia a la hora de superar las crisis en las que también los municipios están inmersos y son el primero que la sufre? Empecemos por definir de que no hay nadie que se salve de la crisis. Acá no hay ninguna posibilidad de que cualquier jurisdicción, sea municipal, sea comunal, sea provincial, se salva de las consecuencias de lo que significa la caída de la actividad económica y con ello no solamente ingresos brutos. El porcentaje de IVA que nosotros percibimos como provincia, la caída de la producción, obviamente. Nosotros, esta crisis nos está costando ya prácticamente la friolera de más de 20 mil millones de pesos. Resulta que sí, no cabe duda que Córdoba demuestra ser una provincia muy bien administrada, previsora en la persona de su gobernador, que precisamente se ha adelantado mucho tiempo para hacer las previsiones que hoy nos permiten darle fin al programa de obra pública más ambicioso de toda la historia de Córdoba y, por supuesto, a la vez resguardar y cuidar hasta el último peso que nos permita también estar cuidando los servicios básicos que el Estado tiene que prestar en materia de salud, de educación, de pagar los sueldos, etcétera, etcétera. Y la ayuda a los municipios es la que siempre hemos prestado a los municipios, sin ningún tipo de distinción por el color político que tenga el intendente que gobierne circunstancialmente cada uno de esos lugares. No tenemos
a esta altura situaciones límite que nos indiquen, digamos, el corte de algún tipo de servicio de parte de esos municipios, o la imposibilidad de pagar sueldos. Sí tenemos voces de alertas permanentemente y de dificultades en torno a que si la crisis sigue y se profundiza, muchos municipios pueden entrar en este tipo de problemas. Los vamos a seguir asistiendo, como lo hemos hecho siempre, porque la provincia está en condiciones de hacerlo. Muchas gracias. Gracias a usted.